¿Qué onda, banda? Soy Netu y gracias por revisar este canal. Este canal bien imbécil. Antes que siga con el video, nomás quiero decir una cosa bien importante. Para los que quieren saber, me dieron un copy strike. Me están dando copy strikes de muchos videos. Lo entiendo por qué. Y yeah, man, so. La verdad, man, lo estoy diciendo como chiste, pero. Yo creo que me van a terminar el canal, man. Y pues, más que decir que ni modo. Llegamos lejos, sí. Pasa lo que pasa, man. Eso es lo que pasa por reaccionar a una cosa que no es tuyo, man. Eso yo siempre lo tenía eso en la mente, que me pueden terminar el canal por siendo imbécil. Y aquí estamos. Yeah, man, nomás para que sepan. No sé si les importa, pero aquí estoy. Anda, estaba bien, tenía los huevos hinchados para reaccionar a un video de Roxette. De mexicanos, de memes mexicanos, man. No sé por qué, man. Me gustan sus memes de este vato. Me sacan una risa bien original. Una jiji, juju, tijiji, si me explico. Y aquí estamos con Humor Viral Mexicano 39. Si te ríes, pierdes, mexicano. El video original va a estar abajo de la descripción, ¿sí? Vayan a chequear a este imbécil, ¿sí me explico? Y seguimos con Humor Viral Mexicano. Pero ya, yeah, man, like, ¿qué era la chance, güey? Me lo dieron hoy, ahorita grabando. Estaba grabando, no antes, no después. Estaba grabando y me salió un tring en el... Así se suena el email, el tring, así... Y ya, yeah, me dieron un copy strike. Y nada más, esto es lo que decía. Neto, eres un imbécil. Y yo solito, en mi mente dije, ok, ¿quién te dijo? ¿Sí me explicó? Valió ver, valió ver. Amor, ¿quieres ir por un elote? ¿Ahorita? Corre, sí. Ajá. Claro. Me traes una caguama. Hola, yo soy mi. Güey, estos son los videos que se me ponen las pelotas azules, hijo de la. Güey. La morra que pesaba. Yo creo que todo esto era un acto. El vato tiene el teléfono grabando. Sí. ¿Qué pensaba que iba a pasar, güey? Todo esto era un... No. Yo no soy hater, pero eso me reventa lejos. Amor, te voy a hacer una pregunta. Si la contestas bien, yo pago todo. Si no la contestas bien, tú pagas. ¿Va? Ok. Si en una pecera hay 12 peces y 9 se ahogan, ¿cuántos peces quedan? Otra vez. Si en una pecera hay 12 peces, 9 peces se ahogan, ¿cuántos peces quedan? ¿Cuántos? 3. 12 menos 9 son 3. Ya, no peces. Ya te fregaste. Voy a ser maestro. ¿Cómo se van a ahogar los peces? En todo respeto, la morra se recontrarramó. Dice, voy a ser maestra. ¿Tú sabes por qué se le... Ah, espérame. ¿Qué? Espérame. ¿Qué dice? Espérame, nada. ¿Dice Alejandra? No. ¿Estuviste ayer con que Alejandra? No. ¿Y esos corazones? Nada. No, espérate. Oye, Mar. ¿Cómo ando, ma? ¿Por qué te casaste conmigo? Pues que me gustan las chicas malas. ¿O sí? Uh-huh. Entonces, mala para cocinar, mala para planchar, mala para trapear, mala para todo. ¡Pendejo! ¡Ay! ¡Ah, shit! Güey, ¿ves? Eso también era todo act.
Si me explico, ¿cómo se dice en español? Todo ese era actuado, pero estaba bueno, güey, era original, lo hicieron bien, no como en el principio. Se reencontra mamó esa morrita, ¿no? Y para acabar, no agarró el lote. ¡La falta! Nomás la están esperando a ella, ya van a cerrar. Y nomás la están esperando a ella que acabe. Estoy tan cagada. En uno de estos catálogos vimos estos espejos, ¿ok? Bueno, como ven están muy bonitos y nosotros teníamos uno muy feo en el lavabo. Entonces mi mamá decidió comprarlo. Lo pusimos y sí se ve muy bonito, pero vean esto. O sea, güey, no me puedo peinar porque se ve todo deforme, todo deforme. Si yo me acerco, se sigue viendo deforme y me marea mucho. Entonces, consejo, no lo compren. Lisa, me pregunto de gallina, vitamina de estrellita. ¿Dónde estás, Jorge Pai? Estrellita, ¿dónde estás? De gallina pintadita en Spotify. ¿Puedo andar con tres? Sí, hija. Pero el que te guste más, el que sea más amigo, el que te invite y todo, uh-huh. Ese es el bueno, ¿verdad? Si crees que has tenido un mal día, solamente tienes que ir a la tienda, comprar una bolsa de rufles y ¡tarán! Te van a salir 40 pesos para que compres otras 3 bolsas de rufles. De nada. ¡Es la neta! Güey, ya son como más de unos 15, 14 años que fui para México. Yo cuando compraba mis abritas, salía tazos, ¿sí? Stickers. ¿Y acá no salía en feria? ¡Ay, papá! ¡Chele! ¡Ay, papá! Las ventajas de tener cámaras. Aquí va echando la grabación de mi hermana. Está perra. Ve eso. Ve. ¡Te la vas a tragar, perro! Este güey está un día de servirse un árbol. Un vasito de agua caliente, lo metes, le das unas cuantas vueltas. Fíjate que esa nieve me recuerda mucho a una novia que tenía en el rancho, ¿te acuerdas que te conté? Bueno, ya que hayan hecho eso. ¿Le metiste el dedo? Sí, pues ya teníamos como un mes juntos, yo creo. ¿A la vez? Oh, sí, también. Bien raros los tianguis de los ricos. Hey, yo, Mexico check. Con cuatro jarabes morados, toda enlodada con mieditos para tirar el lago. Ando ladeando por lo tanto que yo. Ese güey. ¿Cómo va esa canción? Andas valiendo verga. Y alabado Señor y te bendecimos. Gracias, Padre, por la unción del Espíritu Santo. Mis tiempos ya no se veía esto. ¿Para qué está este muñequito aquí, corazón? Amor, en esta carpeta hay dos palabras. A huevo y jalo. ¿Cuál eliges? No hay nada malo. No, en las dos puedes ganar algo. Jalo. Jalo. Sí. Es toda la que me salvé. Sí, pero me salvé. Acabo de mirar una imagen que dice que entre más oscuro sea, el polarizado más infiel es el. Así que, a ver, mi amorcito. A ver si te quedan ganas de andar queriendo polarizar la camioneta. La y tóxica. Las veces que le pongo, las veces la que tóxica. Se la voy a quitar. ¿Por qué? No. ¿Qué estás haciendo? Pintando. Mm. Nah.
Pero te faltó poquito blanco, ¿no, Akira? Ay, María, ya. Oye, babe. ¿Puedes ver si está saliendo aire de allá enfrente? Amor, es que se están empañando los vidrios. Sí. Amor, es que no vas a abrir el aire, ¿eh? O sea, tienes que sentirlo. Raza, no te quería de la esquina. Hay piñatas colgadas y le dije a este güey que agarró un palo de su casa, de la escoba, y que la quebrara. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Hola, yo soy Ana Belén, estudio publicidad. En mi día a día normalmente me despierto temprano, hago ejercicio, ayudo en la casa. Cuando a tu vato se le olvida que vienen juntos y se pide sus cosas y ahí se queda tragando. Y yo aquí en el carro. Mírenlo, mírenlo. Ya, espérate. Va. Mándale esto a tu compa que la tira así. Amor, si yo me moriría, ¿me cambiarías por otro? Claro, no me quedas solo. ¿Sí? ¿Y dejarías que jugara con mi play? El otro sí, pues. ¿Por qué no? Para que se, no se aburra. Oh, ¿a poco en serio dejarías que dormía también en mi cama? No, a lo mejor sí la cambio. Oh my god. Y bueno, ¿y dejarías que se tomara mis modelos? No le gusta Corona. ¿Cómo que le gusta Corona? Ah. Ese güey tiró todo el pastel. Antes que acabe con el video, vamos a cantarle una canción a ese vato. Din 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 din. Andas valiendo ver. Dale like, man, si ustedes creen que no me reí una vez, porque yo creo que gané este challenge. Pues déjame que tengan buen día. Yo soy Neto y ya los vemos. I don't even know, tell me